El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, manifestó que una de las hipótesis que maneja la institución en cuanto al asesinato del agente Noé Francisco Asencio es que el crimen pudo ser motivado por su condición de policía. Hasta hoy, lo que sabemos del caso o el móvil que pudo haber existido es por su condición de ser policía, ¿verdad? Y no porque haya tenido una desavenencia o algún problema específico con pandilleros de la zona. El director policial también mencionó que hace algunos días se realizó un operativo en la zona, el cual dejó varias capturas, y esa podría ser otra razón del asesinato de la gente. En la zona, hacía poco habíamos hecho una operación que arrojó varios resultados de capturas de individuos del lugar. No estoy en este momento confirmando que esa sea la razón, pero lo planteo como una posibilidad. En otro tema, Cotto destacó que hay una disminución del 15% en cuanto a los homicidios con respecto al 2017 y que esta cifra no variará mucho en lo que resta del año. Bueno, la tendencia que tenemos en el año a esta altura ya no creemos que pueda cambiar mucho porque ya nos falta prácticamente un mes. Hasta el día de ayer teníamos 3.060 homicidios, el año pasado habían 3.599, o sea que hay 539 homicidios menos. Porcentualmente esto significa una reducción del 15%. Esa reducción también se refleja en los feminicidios. Hasta el día de ayer teníamos 355 feminicidios, el año pasado hubo 428, es decir, hay 73 feminicidios menos. Esto significa una reducción del 17% en los feminicidios. Este es un informe de laprensagráfica.com.